Carlos. Aqua tiene otro de 4 y alguien más tiene alguno de 4 por ahí. Yo tengo el de 3. Ajá, guau, el de ese banco de Normandía, el día de su puta madre. Me aquí. Como el otro día, sí. La hostia, rápido. Vale, suelto volante. Vale, hay aquí un subnormal que me lo voy a petar en 3. Has cogido. Sacando el mío. No saquéis tractores de 3. No sé qué debe ser imprescindible. Echarle una mano al de Tangra aquí. Ya voy a echar. Darky, deja. ¿Por qué? ¿Por dónde estáis vosotros más o menos? En la punta del final casi. Mira el mapa, que solo estás en parte con nosotros. Guau, wow, cuánta peña, ¿no? Sí, pero el mapa me sale aquí todo amarillo. Lo tengo aquí a tope y todo el este borde me sale amarillo. Ah. No, es Juanca. Juanca tiene 3 tractores delante. Es uno de Tangra. Vale, Juan, vente para aquí entonces y entrega lo que tenemos aquí. Es un tonto de Tangra, tío, de verdad. Dale para atrás, está encallado. Dale para atrás. ¿Has visto cómo te agarra el porte, Caprica? No, lo dejo en pantalla en vuelta, no trataba nadie. Yo estoy con la rodeada, ¿no? Y este otro de Tangra bloqueando aquí delante. ¿Pero qué gilipollas? Tranquilo, ya llega. Bueno, dos de Tangra bloqueando. Y estoy en eso de atrás. Voy a hacer así. Voy a por aquí. Voy a por aquí. Y voy a pasar. Ah, que le puse aquí. Juan, voy primero. Juan, ¿pero tú estás con un tractor? No, ya no. Estoy aquí esperando. Pues ven a ver dónde está el que... Te veo ahí en medio parado, Juan. Es que el primer tractor se ha quedado pillado por estas catástrofes. ¿Pero qué se ha caído, Juan? No, no me he caído, Erzo, pero me está yendo a patada. No sé por no haber bloqueado antes de venir, macho.
un apoyo para entrenar. Gerson, ¿qué es lo que te ha pasado? Van dos clippers rojos de la Nui que han salido, van hacia la izquierda. Se me ve que van a salir unos cuantos para otro sitio. Yo volvería a apoyarlos allí. Reflection está. Ah, bueno, vale. Voy a curar Reflection. Reflection está con la raíz de la otra. Aquí están saliendo, chicos. Dos clippers. Sí, han salido dos clippers, es lo que han dicho. Sí, pero hay aquí dos o tres de caballeros de Darrekin también. Yo, al que sea, mañana llegarán menos guildas. Ya, no sé. No pasa nada. Te doy lo que sea, al que sea. Se está empujando Darrekin. Es que ha sido en el momento en el que habéis dicho. Ya, oye, eso luego, chicos. Están empujando los de Darrekin. Eso luego. Juntos, hacer un poco de pique. Vámonos para adelante y para atrás. Son unos cometas. No tiene. Se ha comido uno una mierda. Somos muchos. Pero a Crisaor este, ¿alguien le puede tarjetear? Porque yo estoy tabulando y no puedo. ¿A quién? Gracias. Yo tengo acordado. Tengo tarjeteado uno y no puedo atacarlo. Porque estará con el bufo de la Ruiz. Aparece que te vienen. Sí, se está moviendo. La derecha. Tenéis que intentar estar todos juntos porque no podemos curar a todo el mundo, se está disperso. Eres tú la que tienes que unirte a la zona que lo veas todo. Nishi es el único ahora mismo está mal. Sí, no, está siguiendo un caballero de Nui que lleva un corte que acabo de pillar de ahí. Estaba como cortándose. Gancho uno. No veo a nadie aquí. Pero veo mucho daño. Hijo de puta, era inmune dos veces. ¡Ey! Caprita, no te veo, me hice caro. Está dentro del círculo, por eso no puedo parar. Sí, hay un círculo. Pues en cuanto se le acabe ese círculo, le va a entrar otro. Casa. Te pone invisible en cuanto salga del círculo. Están empujando mucho, ¿eh?
Están en inmune. Han salido un montón de aquí, han salido un montón. Tienen. ¡Ay! Me han estuneado. Ahora son ellos más. Atrás. A ver, una cosita. Quedaros al lado de los dos geas. Voy a poner unas marcas a los geas, ¿vale? Sí, no te veo. No, sí, estamos corriendo un poco. Yo tiraría para atrás, vienen muchísimos. Sí, vienen desde la izquierda. Da igual, tranquilizar. No, es que yo no quiero nada. Nos rodean por detrás, ¿eh? Por la izquierda. Tienen una playa de frente. A ver, aquí no pasa nada. La historia está en... Que no lleguen al medio, ya está. Esto sería lo bonito, tener aquí las áreas del tanque y putearlos al máximo. Vamos al embudo, que es mejor de la defender. No, mierda, tienen allí caza todavía. Carro. Tienen carro, van a por los carros. Van a por los carros de Bella. Vale, vamos a pillarles por detrás. Por detrás. Y lo suyo es pillarles por detrás, ¿no? Los que se van quedando rezagados. Estoy contigo. Ese está ya listo, ese lomo. Ya está, los portes que tenían en la playa de incluso se han muerto. Tírame buzo, exacto. Dicen que todos están marcando. Vendrá. Recupera un porte. ¿Es que están todos en un mercante? Es que están yendo por todos los mercados, por el mercante de Infuser, que está todavía ahí. Está todavía con un porte, claro. Ah, es que venir a descargar 300 mercantes uno. Pero eran 4. A tu casa. A ver, una cosa, nosotros nos tenemos que juntar todos, que podamos curar bien los reales. No os separéis tanto. Todo el mundo que tiene una marca o es tanque o es GEA, ¿vale? Vean ahí paquete. Ahora, ¿por qué? ¿Han sido expulsados? Poneros cerca de los portes. Tienen el mercante. Se están llevando un mercante. Qué hijo de puta, macho. Me quita el conductor. Agua. H, te culo, Este es lo tuyo. Si está ya, se lo he dejado. Listo. Este mercante no se lo lleva. Vale, ya se lo hemos. Pero el otro sí se lo este mercante está cogido, Ya, tranquilo. Pongo ojo. Están casi todos muertos. No, pero un mercante sí se lo ha llevado, Pero de tener en cuenta que salen al lado, ahora nos tenemos por detrás. El mercante, me parece que ¿Por qué he salido de culto? No sé, yo he entrado al combate, pero no sé por qué. Vienen demasiado, Ahora vienen un montón, Vamos a ver. ¿Lo pide? Ya le van pillando. Nada, nada. Si me puedes hacer un res, que estoy al lado tuyo. Ah, no tengo. ¿Qué hacemos con los portes de esta gente? ¿Los cogemos o algo o qué? Juan está muerto. ¿Qué importa esta gente? Es que aquí portes en el suelo. Estoy al lado de esta. Vale, fuera el healer. Dado al healer también, ¿no? Me lleva más. Sí. Me estoy pegado al 7, al 8 y al 9. Eso es lo que estoy todo el rato. Es que es lo que es como de que tal. Yo me meto en el medio y aunque me peguen a mí, pero os curo a vosotros. Si yo estoy curando a todo el mundo, no solo a vosotros, Depende de me busquéis, así os tendré que curar. Mira, Sase, pero si te das cuenta, te desperdigas de los que somos nosotros en raid. Yo al que le veo una barra baja, no puedo hablar. Sí, a mí a Erzo me ha levantado la vida. Sí, no, yo estaba curando, salto los que están mal conmigo. A mí incluso me ha curado y no tiene la raid. Estoy con un geal de caballero. Aquí hay follón, Buscad los pozos de curación para regeneraciones. Espera, que voy, que me busco. Son demasiados aquí haciendo pozos.
Yo creo que ha venido un volumen demasiado grande de voz. Está muy lejos. No sé cuál. De Rex ha venido un huevo. No sé. Te han venido Sidley y Carrequia. Y Carrequia. Encima van andando con los portes, tío. Capri, estás demasiado lejos de nosotros. Acércate más a la raíz que te puedan curar. Hola, ¿me has desconectado? Sí, está tirado ahora mismo. No te preocupes. Yo te vigilo hasta que te caiga. Bueno, pues, sí, a tu lado. Qué raro, me ha tirado de golpe así de sobre. ¿Se han llevado al final el mercante? No, no. Hemos dado caña. Creo que uno sí se lo han llevado, ¿eh? Sí, uno creo que sí. Uno creo que sí. Uno sí se lo vamos a matar yo. ¿Y no ha salido nadie detrás suyo? Pero es que lo. Es que se han llegado muy tarde esa gente. Dale al Gasper ese. Ahí está ya muerto. El Zoe, estamos tú y yo solos aquí. Voy. ¿Queréis que os cubra? No pasa nada. Eres el Cid. ¿Dónde está? Los cubro, pero. ¿Podrán? Venimos refle, no te paras aquí. Me han dado que es que estamos haciéndolo en su respawn. Tendremos que hacerlo mejor. Es el su respawn para que nos salgan. No, pero como. ¿Y si vienen desde otro sitio? O más gente y demás. H, no te puedo curar, no sé dónde. Que tenemos que estar entre medio. Escucha, me viene corriendo para atrás. Lo he visto moverse. ¡Person, corre! ¡Corre! No, pero lo que digo, dejar los mercantes cerca del nuestro, no del suyo. Se me ha desconfigurado todo. Guaya. Esta línea de visión me queréis bajar. Cuidado, no salí lo valiente. No. Es como no me lleven. ¡Ah! Esto no. Las putas mierdas esas de en medio de hechizos de los cojones. Dios. Pero cárgalo, cabrón. Lo han matado. Pero he matado, yo llevo 22 PvP. Mira. Es que pierdes. Los mercantes de aquí están limpios. El problema está en que. Claro, está en guerra, claro que sí. Ah, mierda. Vale, al lío, que ya estoy por aquí, ¿no? No me voy a parar, acabar. No, ya, supongo. Yo te he estado cubriendo, yo te he despegado de ti y he matado a alguno que se te haya acercado. Vale, estos no pasan ni de coña ahora. Bueno, pero lo que no pasa es que todavía hay aquí tractores entregando portes, eso es muy lento, muy lento. Es muy lento, sí. Pero es que si le pasa lo mismo que le ha pasado a Juan, que se le pega. Mete la velocidad de pegar. Y Rafla viene por aquí con un tractor también. Yo no soy, no es mi tractor. No, no, pues está con los Javier ahora mismo. Bueno, nosotros hemos terminado de descargar todavía, queda un poco medio más grande. No lo imaginaba, si ya sé que tú vienes. Lo mismo tendrían que haber ido a la misma proporción de personas por barco de ellos. Claro, es que lo que no puedes es ir 10 personas y entregar 4 mercantes. Bueno, qué chulo está esto, me encanta. Y encima sin vigilancia, porque si te das cuenta nos han atacado por sitio, sí, porque sí. No había comunicación ni vigilancia, tenía que haber comunicación constante por todos lados. Pero es el problema de no estar en TS. Pero vamos, en inglés creo que casi cualquiera puede decir este, norte, sur y demás. Que podrían simplemente una persona diciéndolo. Que él le llegase las voces y que la comunicara. Vale, cuidado. Cada mil seguro que hay alguien que sabe inglés, ya fuera de eso. Culo, cuidado, retrocede, ya. Cuidado, ponga. Qué cabrones, nos están bombardeando. Yo tiro para adelante y para atrás todo el rato, ¿sabes? Sí. No, pero os aviso cuando me veo apurado que no llego. Sí. Me paso el día corriendo detrás de Caprica. ¿Puedes abrir, Marco? ¿Qué hostia le metí al Desilley? He muerto con el veneno. Buah, es que no puedo. Estoy muy loco, yo necesito tirarme ahí con la ulti del Battle Ray. No sé, pero les va a llevar un meteorito en la cabeza a algunos.
Sí. Me vuelvo a la línea con vosotros. Estaba apoyando aquí en los últimos cortes. No sé, pero se están comiendo un torrado. Ya ves. Cuidado, que meteo. Nosotros somos más que ellos. Muchas más. Se cortan. Que traigan pero a los amigos. Lo mismo, todos ellos están en el mismo TS. Me quedé sin maná, ¿Quién me dio un portal a la espalda? O sea, así reviente. No me jodas que te has metido él. No, no, no. No jodas, lo he visto. Y a Lilio Gil, cabalanda, que te ha matado cerca. Eso pues algún todo. Un galeón aquí reventando eso con un cañón. El Gasper ha pillado ahora. Adiós, ese lo cogí yo con la cadera. Pero, vale. Pues el Gasper es el líder, ya lo habéis pillado tres o cuatro veces, el líder. Lo de ese pavo. Para atrás. Viene un galeón, viene un galeón. Retroceder, pero. Ah, ¿dónde está mi healer? 7, 8, aquí estoy. Mierda, ¿qué está este modexo? Mira, mira, nos bombardean con el galeón. Hostia, es alta para esta. Puta la. ¡Oh, se le cerraba ahí! ¡Tío, la mierda esta! ¡Tío, la mierda esta! No me van a matar, estoy tarjeteado de ellos. Venga, venga, para atrás, no te pares. No, ya estoy muerta. No, a la, aquí, aquí a la colina, hay unos cuantos restos. No, todos los que estáis dentro del círculo estamos muertos. Sí, sí. Mirar para los rojos. Uno peca, tío. Uno peca, en serio. En este momento un peca. Matando a los suyos. ¿Sabes? Bueno, bufea. Para que se te transporten a su zona. Qué guay. ¿Cómo? No, ni tucho. A ver, antes de irnos, todos estamos muertos, si queréis buscar. Tiene un. Reventarle ahí con el galeón, a cada que nada. Vamos a por el galeón. Caprica, dame un tristeza. ¿Cómo? Ya te he Ya, en el centro han entrado. Pero ya, ¿qué queda por entregar? Había pues gente entregando por ahí. Pues los que quedan, que se cuentan. Pues, ¿sabes de la prisa? ¿Vamos a poner galeón o qué? Erzón, tengo que sentarme y hablar contigo urgentemente. ¿Bien? Que tengo que sentarme a hablar contigo urgentemente. Pues sentado, por favor. Pero igual juegan en pie, déjalo. Nah. Bueno, igual juegas patarra. Que, yo me deben la vida los de Luis. Pero me deben la vida. ¿Por? Estos chavales, porque le he salvado 5 o 6 portes. Bueno, que te paguen el arreglo de armadura si se rompe. Estoy convencido que el chivatazo se lo ha pegado a alguien de aquí, ¿eh? Sí, seguramente. O sin, incluso sin chivatazo, pero vamos, seguramente ya sin chivatazo. Bueno, también falta que nos vea alguien de aquí y ya está, avisen a su facción. Se han venido tantos. No se ha organizado la raíz. Y tan rápido. Y tan rápido. Ha tardado 5 minutos en venir, ¿eh? Pero mira, o sea, es que son... están más organizados, o sea, mira todo lo que se ha presentado aquí de... Nada, como por culo, ¿eh? Pero porque ya está llegando el sobreaviso. Y también te digo una cosa, ¿eh? Aquí ahora no estamos en la cuarta parte de lo que hemos llegado. Es pues que ya... Había mucha gente que se ha pirado, eso también tiene nariz. ¿Qué esperabais? Capri, para atrás, te matan. Ya no te puedo aguantar más. Simple, te culo, refe. Sí, cúrame porque estoy jodidísimo. Aquí ya no hay nadie entregando, yo creo que ya nos podemos ir. Buf. Ya a mí me dejáis en paz. Madre mía. Yo he intentado capricar con lo que he podido. Por detrás, que tú, por detrás. Todavía hay un caballero de Nui que lleva porta a la espalda, tío. Sí, he visto ¿cómo puede ser tan lentos? Que, madre mía, van a hacer un sandwich. La palabra organización es de la que más despecho me parece. Como mola. Estoy pensando como los enanos, tío. En la playa hay más, ¿eh? Me aviso. En la playa hay más. Sí.
No, sí. Pa, te veo muerto, ¿eh? Cuando salgas de ahí, te intento curar. Mira, ya vienen por detrás. Y eso te gusta. Juan se ha puesto en oculto. Ichi, ¿qué haces ahí? Yo lo voy contra ti. Ya está. ¿Qué? Medio, tú dale, camine, yo aguanto aquí un rato. Están distraídos. Mira cómo son todos tres que se han quedado rezagados en la tunda, ¿vale? Ya. El inmune es bastante. Tira para atrás, pero mira, tiran todos para atrás. Está demasiado lejos. No, no tiene asas ahí, ¿Está aquí en el medio? ¿Qué? ¿Qué es el malo? ¿Aquí en el medio? ¿Cago en la puta? Sí, me quiero muy hermano. Ya, quedado sin querer. Si grabas un pedazo de vídeo, tú no me pensabas que ibas a estar puesto. No lleva puesto el escudo. Que te quedes embarcado, no es para que acabas. Y yo. Piénsase bien. Se están metiendo todos en un portal. Se van. Rompérselo. Lo que quede en ahí te van a sufrir bien. Pues mira, ahí tienes a bueno, el Burashana, al no sé qué, al tal, al cual. Qué asco, si yo aquí tendría que estar. ¿Cómo puedo llevar entre tanto con PvP? Un punto, ¿no? Una mierda. A ver, ¿qué tiene mi hermana? Ahora no es un buen momento. Es que llevan llamándome un rato y tanto pesa. No sé qué pasa, a ver si hay fuego y no me entero. Está ardiendo y... No, estoy ahí. ¡Calla, coño! ¿Qué pasa? Yo creo que ya está todo el pesca vendido, ¿no? Esto ya es bukake, ¿eh? Al que sí. Que quede. Ya ni bukake. ¿Entonces qué? ¿Ahora qué? ¡A por los barcos! ¿Se ha parado? No, ha hecho el escudo. Pero si pégale, ¿quién me está pegando? Tengo una flecha o algo. Han desembarcado aquí detrás, ¿eh? Son tres o cuatro nada más. Cuidado, culo. A tu izquierda. Yo, la verdad que eso de tirarte el escudo, tirarte el... Es la agonía, alargar la agonía, macho. Uy, he ganado dos puntos de honor, ya está. Genial. Yo he perdido ya no sé cuántos puntos. El inmune no es una tontería. Siempre hay 3-4 tontos que se quedan pegando al inmune. Yo no sé, pero voy en cabezas. Yo estoy muy loco. Eso es lo que hace falta, gente loca. A mí lo que pasa es que de Gear no me cuentan las muertes, cabrón. Por detrás. Ya me está. Por detrás, chicos. Los reyes, ya estamos todas. Fiesta. No, no, ya han violado. Y a mí, van pegonados. Han llegado tarde, como siempre. Los reyes siempre vienen tarde. Vengo en un minuto, que llego bien. Bueno, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Sí, ya lo hemos hecho. Bueno, ya está, ¿no? Ya podemos ir tranquilamente. Ahora que tiro recado de red, le vamos a joder la fiesta. Bueno, nos hemos cargado el red ese, por listo. Ya ves. Es que los veo ahí pegando y digo, sí, pues te vas a comer una mierda. Chulo. El caído. ¿Qué hacemos? ¿Nos piramos y no ya? No te has caído, tío. Aquí hay barcos. ¡Oh! ¡A por el barco! Del respawn, los que mueran. Hostia, sí. Barcos de plata. ¡A muerte! Ah, es de Dark Requiem. Se van a comer un Dark Requiem, se van a comer. Madre mía, qué buca que me han hecho. No vale, tienen que pegar al barco. Sí, que quiero ver cómo rompemos el barco. Grabadlo también. Yo quiero subir. Yo también. Te han dado, te veo como colgando así de las patas por abajo. O sea, si te subes a la montaña lo puedes grabar mejor. De la montaña de enfrente. Malditas turbulencias, me están arruinando la vida. Graba.
Te voy a tomar. A tomar por culo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lumber Fragment. ¿Cómo mola? ¿Qué es esto? ¿Te dan madera? Sí. Mola. Esa la tienes que enmarcar, ¿sabes? Ahí con un marquito y poner madera de la requiere. Ah, espera, tiene el galeón chino, tenía como un cofrecito. No lo grabé, como me hubiera gustado. Y te dan solo una de madera. Claro. Puta mierda, ¿no?